El Día de los Difuntos es una tradición que se remonta desde la época prehispánica. Se originó hace más de 3.000 años al sur de México. Según los historiadores, esta tradición llegó con los conquistadores, quienes practicaban un ritual de la Europa cristiana medieval. Hoy nos encontramos en el cementerio oriental de Managua, conocido popularmente como el cementerio periférico, fundado en 1959. Hoy nos dimos a la tarea de venir a indagar sobre los productos alusivos al Día de los Muertos. Cuéntenos ustedes a nosotros, ¿qué tipo de precios tiene? ¿Qué elaboran? ¿Qué si el precio varía conforme las placas que dan a hacer? Bueno, en lo que se refiere en placas de mármol, según el tamaño, por decirle, una 12x12, 2.000 córdobas, una 6x12, 800, y según la calidad. Tenemos libros de concreto, las maceteras son, si quieren de mármol se las hacemos, si quieren de cerámica las hacemos, y estas pues nosotros las hacemos aquí, que es de concreto. Aquí esperamos al cliente con todas ocasiones que quieran un ramito, una rosa, un clavelito. Hay margarita, que es la principal, que le gusta a la gente mucho. Es esta que tenés vos, esta que estás comprando vos, esta rojita, esta es la rosa. Hay de todo, gladiola roja, margarita roja, margarita amarilla y blanca. Y al bolsillo del cliente. En estos cementerios yacen héroes y mártires de la Revolución Sandinista. En el cementerio periférico se encuentran quienes murieron en la gesta heroica San José de las Mulas. También Roberto González, quien murió en la lucha por el 6%. Y en el cementerio general yacen los cuerpos de los padres de nuestro comandante Daniel Ortega. Asimismo, el doctor Fernando Vélez Pay, Julio Buitrago, Joaquín Chamorro Cárdenas, Jonathan González y muchos más héroes revolucionarios de nuestra nación. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional garantiza la seguridad al pueblo nicaragüense a través de la presencia de la Policía Nacional y el acompañamiento de la Alcaldía, quienes cooperan con la limpieza de cada Campo Santo.